viene pulsando la lira, sentado en medio del monte, cantando a la palma real, la mariposa y al sinsonte. Canto al buey, a la carreta, al manantial y al arroyo. Surco nace un poeta y del poeta un tesoro. ¡Clave! ¡Pero clave Guajira! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Pero qué rico! ¡Qué rico! Oye, con esta alegría a mí se me ocurre preguntarle, porque hay una oficina médica por ahí en el sur de la Florida que está dándole lo que usted merece. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Eso es Carnogel por todas las partes. Estamos ocupando todo el territorio porque no queremos que nadie se quede fuera de la excelencia de la salud que da Carnogel. Y aquí tenemos el privilegio de presentar dos responsables de eso, que es el doctor Marlo Hernández Cano y el gran Rick Sánchez. Muchas gracias. Bueno, tenemos un gran privilegio hoy de presentar un grupo nominado por Grammy, un grupo que nos orgullece a todos nosotros los cubanos, pero más que todo, todos los latinos, todo lo que nos gusta esa música increíble. ¿Qué tú crees, Rick? Lo más interesante es que nosotros el otro día, el doctor y yo, que tenemos un programita ahí que se llama, ¿cómo se llama el programa? Eso mismo. ¿Cómo va, Rick? Y entonces en este programa el otro día, el musicólogo del programa de nosotros, un tipo que se llama Frank, que nosotros siempre estamos hablando de él, puso una música que a mí, la verdad que me cogió de sorpresa. Y era un sonido que iba así. Tarararararararata. ¿Cómo? Y me lo pusieron. Tarararararararata. Una vez más, todo el mundo junto. Y yo dije, doctor, ¿qué es eso? Bueno, increíble, ¿no? Él paró y lo que pasaba es que teníamos un comercial, pero ya estaban diciendo 5, 3, vamos para el aire. Y Rick todavía seguía. Concho, no, pero Rick, ponte para las cosas porque ya tenemos que darle la noticia. Y le dije, no ponga el comercial. Y le dije al musicólogo que me estaba escuchando por la cosita esa que yo me pongo en la oreja. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa música? Me tienes que decir en este momento. Y me dice, bueno, hay un grupo nuevo que hace una fusión de la música del Caribe con la música de África, con la música cubana, y han hecho una mezcla y un invento de una música completamente nueva con un sonido tan diferente a todo lo otro que nosotros tuvimos que llamarlo para que vinieran a estar aquí con nosotros en el día de hoy. Señoras y señores, les presentamos Palo. Grupo Palo para ustedes. A bailar. Thank you.
donde hasta la capital un tren lo trasladaría. Y allí comenzó la historia del guajiro que creía que el tren iba por la vía alado por cinco bueyes. ¡Ay, qué barbaridad! Miren Crescencio en la ciudad, paseando por el prado. Crescencio Pérez en la ciudad. ¡Ay, qué barbaridad! Miren Crescencio en la ciudad, paseando por el prado. Crescencio Pérez en la ciudad. ¡Dice! ¡Arriba, Leli! ¡Vamos! Cuando llegó a la ciudad, hey, no creía sus oídos. No me digas. Todo este horroroso ruido no podía ser verdad. Pero ¿qué son esos carretones que pasan a toda mecha? Más rápido que una flecha corriendo por los caminos. ¡Qué cosa tan peligrosa, Dios mío! Cosecha de anón. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Miren!
Saludos amigos, soy el Dr. Marlo Hernández Cano de Cano y Comfort Health. Imagínense lo difícil que debe ser pasar esta temporada sin familia. Imagínense lo difícil que sería no tener con quién hablar. Hay miles de personas en esta situación aquí en nuestra comunidad y por esa razón los invito a que nos ayuden a nosotros a encontrar esas personas para ayudarlos. Nosotros los podemos asistir con nuestros centros médicos donde les ofrecemos programas sociales, fiestas y nuevas amistades. Pero todos podemos tomar parte en este esfuerzo. Si conoces a alguien que se va a pasar las Pascuas solos, llámelo, invítalo, háblale. Eso es nuestro deber como cristianos, como buenas personas y nuestro deber durante esta temporada. ¿Y sabes qué? El que más se va a beneficiar es usted. Se lo prometo yo, el Dr. Hernández Cano, recordándoles hoy y siempre que su salud es felicidad. Este segmento es presentado por GNL Certitán. Si vas a hacer un Drenfill, si vas a un tanque a limpiar o un servicio a procesar, ¿para qué otra compañía? Llame GNL Certitán. Calidad, rapidez y garantía. Y ahora viene un momento muy especial, porque vienen dos grandes de verdad, como todo lo que se presenta aquí en Clave Guaira. Robertico y Soriano, en una controversia que nada más que la voy a usar yo a plenitud. Y eso nomás que pasa. ¿Dónde, señores? Yo ni lo oigo. ¡En Clave Guajira! ¡Oye, amor, Guajira! Estoy con la decencia que exige la cantoría. Aquí estoy con la decencia que exige la cantoría para que la poesía confirme su transparencia. Y cuando ven lo que hago, los oyentes por su halago a un corazón parrandero, uno se quita el sombrero y el otro repite el trago. Pues que repitan el trago, porque hoy me sale el idioma como sale una paloma de la cajuela de un mago. Hoy me da lo mismo un lago, un arroyuelo que un río, porque yo tengo un avío que cuando en el agua entra solamente se concentra en recolectar lo mío. Como yo tengo lo mío, que es un vuelo sin reveses, como yo tengo lo mío, que es un vuelo sin reveses, me extrañan hasta los peces cuando me ausento del río. Con mi ausencia le dio frío al rostro improvisador y decía otro señor con alcohol en la garganta: si Robertico no canta, apago el televisor. Pues Roberto en la pantalla es una prueba genuina que la rima campesina ha ganado la batalla. Alzate con la medalla, eleva tu voz, eleva, porque el público que lleva esperándote, Roberto, quiere el horizonte abierto de tu metáfora nueva.
vuelvo inspirado con mi metáfora nueva, como la nube que eleva de imágenes un tornado. Y por volver renovado, con la frente bendecida y la décima pulida que disipa las tormentas, se sonríen más contentas las palmas de la Florida. Las palmas de la Florida vuelven a reverdecer, porque la haremos crecer con nueva inyección de vida. Debo verte a la medida como lo haces tantas veces, porque en las exquisiteces donde te quiero llevar, te voy a enseñar un mar y tú róbate los peces. El pez de la inspiración es el que vale la pena. El pez de la inspiración es el que vale la pena. Cuando la décima buena te sale del corazón. Así es la improvisación. ¡Viva el arte a plenitud! Y con tanta exactitud, con Robertico y Soriano, por clave Guajira Cano en su templo de salud. ¡Vamos, criollo! Noche de Guateque. ¿Pero qué pasa? Que entre el guateque, la yuca, el congrí y el carnepuerco, también surgen esas noches cuando la luna se pone llena en el campo, lo que empieza los corazones dando vueltas y se produce un amor gigante, y ese amor mueve montaña. Y es por eso que hemos traído un gran cantante cubano que se llama Juan Carlos Calderón, que dice él que la historia la trae entre sus dedos. Es una voz romántica, y eso nomás que pasa en Clave Guajira. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que cada hombre hay una como tú, pero mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. Yo a un amigo lo perdono, pero a ti te hay. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas, ¿sabes qué? Se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero,
te me vas con esa historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no debieras preocuparte, mejor que sea así. Quizá te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras. Te hablaré de la sonrisa tan definitiva. Es tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas, sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero, te me vas con esa historia entre tus dedos. Esta es la noche de ustedes. Esta es la noche de currucarse. Esta es la noche del traguito. La noche del vino, de la carne de puerco, de la yuca, del arroz con gris. ¡Ah! Y después una torreja que mi mamá la hace riquísimo. ¡Qué rico! Así que nada, esto es Clave Guajira. Ahí dice compay que a mí me gusta pa' gozar. Nada, qué rico, rampín. Nada, y se me ocurre que hay un momento que yo sé que ustedes siempre lo están pidiendo y nosotros estamos siempre para complacerlo, y es la controversia. Y quién mejor que esos dos grandes es Irán Fundora y el gran Candelita. Para mí, Brasa Viva. Y eso nada más que pasa en Clave Guajira. Hoy quiero que el verso mío tenga de ardiente verano. Hoy quiero que el verso mío tenga de ardiente verano, a la orilla de este enano que está pálido de frío. Quisiera que en el bohío en árboles tus poderes
con esos alfileres que usan un temple vulgar. Ya está bueno de engañar con lo que fuiste y no eres. Canta y me ofende enseguida con alocada manera. Canta y me ofende enseguida con alocada manera. Como si la ofensa fuera parte esencial de la vida. Pero a mí no me intimida aunque mis rosas irriguen. Miren el bobo que sigue buscando otro amanecer, desesperado por ser poeta y no lo consigue. Pena en la canturía que sufras de nerviosismo, porque no tienes el mismo reflejo en la poesía. Estás deshecho, diría que se te murió el torpedo. Por eso es que en este enredo, pese a lo que te provoco, hoy vine a apretarte poco, así que no tengas miedo. ¿Qué miedo voy a tener para mi íntima sorpresa si está servida la mesa y tú no puedes comer? Por eso tienes que ser el muerto en el desafío, bajo una noche de frío, tras una cerca de alambre, te vas a morir de hambre sin tocar el plato mío. Yo tengo un solo cuchillo y es de un acero estelar. Yo tengo un solo cuchillo y es de un acero estelar. Y no es para matar a un hombre noble y sencillo. Pero si vienes al trillo donde están mis paradojas, mis estrellas y mis hojas, y eres del combate esclavo, agárralo por el cabo, por el filo no lo cojas. Tienes que tener cuidado con lo que vas a decir. Yo te puedo permitir que tú cantes a mi lado. Pudiste haberte graduado de payaso en tu jornada, payaso en la madrugada, payaso en el sol naciente, pero desgraciadamente la escuela ya está cerrada. Tú puedes gigante ser en el camino del arte. Tú puedes gigante ser en el camino del arte. Ser un gigante y graduarte en mi íntimo taller. Abrir al amanecer lo que el guajiro respira. Y allí donde el sol nos mira por la mañana temprano. Con las clínicas de Cano y con lo de clave guajira. Señor, pam 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 pam. ¡Ay, qué rico! Dale palo, se enseña el escote. Dale palo, agarra el garrote. Dale palo, eso es clave guajira. Dale palo, si ya no te soporta. Dale palo, si se pone coqueta. Dale palo, y no para la dieta. Dale palo, si mira a otro señor. Dale palo, en el elevador. Dale palo, pero dale duro. ¡Ay, qué rico! El grupo Palo. Oye, déjeme decirle algo. Cada vez que viene un grupo o un artista, yo siempre hago mi research y miro. Y estaba mirando que no hay, ante ustedes, no hay ningún grupo que se llame Palo. Entonces ustedes son el primer Palo. El primer Palo. Y tremendo Palo. ¡Ay! No, espérate, yo no pregunté tanto. Yo no pregunté tanto. No, de verdad. Y lo que sí sé es que son tremendos músicos.
Sé que tiene una historia tremenda. Yo soy el primer fan de ustedes. Muchísimas gracias. Yo de ahí de Bon a Chain y todos estos lugares, siempre estoy detrás de la página de ustedes, porque realmente usted la pone donde va. De verdad que no sé por qué no están mucho más en la palestra artística, porque realmente tienen un gran músico acá, una espectacular cantante, ¿ok? Muchísimas gracias. Y unos músicos que le dan a todo. Sí, señor. Gracias. Ahora, ¿qué anécdota ustedes me tienen de algunos shows que ustedes han hecho? Algo que, por ejemplo, a mí me encanta cuando ustedes cantan el ratón. Ese ratón lo ponen. Vaya, son ratas los que salen ya de ahí. Ya, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos hoy todos los éxitos de nosotros, sobre todo esa canción que vamos a cantar, que terminamos de cantar, Dale Palo. Viene Al Monte, Lengua Larga. Le hago una pregunta. Si ustedes le dijeran, ¿cuál es la canción que identifica al Grupo Palo? ¿Cuál dirían? Si hay que escoger uno, sería entre Lengua Larga y Al Monte. Ah, menos mal que no es un palo. Menos mal que Dale, no es un palo. Porque vaya, porque tanto palo me preocupa. Tanto palo me preocupa. ¿Tú sabes? Bueno, nada. Esta es la esquina de Cano y hoy tenemos el privilegio de tener al Grupo Palo aquí en Clave Guajira para que usted lo gocen y lo disfruten. Son personas maravillosas. Jóvenes, bellos, bellísimas, con el permiso de... Oye, como tuve que sufrir allá atrás. Porque yo, que estoy detrás, mirándole, wow. Wow, qué belleza, qué ternura. No, con mucho respeto y con mucho cariño, porque son muy profesionales. Y por eso es el Grupo Palo, el grupo nuestro. ¿Ok? Así que eso nomás que pasa en Clave Guajira. Buenas noches, yo soy el abogado Roberto Domínguez. Si hay accidente o ciclón, debe llamar a Roberto Domínguez, que es el experto en una reclamación. Si choca con un camión o tu casa se ha inundado, para el mejor resultado, Roberto es la solución. Si se encuentra en aprieto, yo lo ayudo, lo prometo. La malanga resbala. Esté fresquita. ¡Rebala la malanga! ¡Cuidado, mulata! ¡Rebala la
pásame una vez más. Dice, sí. Vamos. Sí. One, two, hit it. Que la malanga rebala. Cuidado. Ahora viene un momento esperado por todos, el momento crucial, el momento que ya los poetas dicen, no te aguanto más, ya no te aguanto más. Y por eso es que llega el momento del tira-tira. Y eso nada más que pasa en Clave Guajira. Este tira-tira lo patrocina la casa del mejor churrasco, Tropical Restaurant. Vete donde todos van, no vas a tener un fiasco. A la casa del churrasco, al Tropical Restaurant. Sus asistentes están dando atención y sabor, día y noche en su labor, cena, almuerzo y desayuno. Lo que no tiene ninguno, aquí, Angus Choice, el mejor. Esta es la etapa final, el tira-tira ha llegado, donde siempre hay un soldado queriendo ser general. Esta es la etapa puntual, la que yo siempre persigo. Como soy un amigo de verdad, le doy la oportunidad de que improvisen conmigo. A mí no me asusta si hay que cruzar un barranco. Candela, a mí no me asusta si hay que cruzar un barranco, porque soy mucho potranco y él tiene corta la futa. A mí la pesca me gusta, y si voy al arroyuelo y me lo encuentro en el suelo y veo que no pica nada, lo engancho como carnada en la punta de mi anzuelo. Thank you.
Juan Antonio lo cojo y le quito hasta el sombrero. A Juan Antonio lo cojo y le quito hasta el sombrero. Y a Onésimo bajo un alero con agua fría lo mojo. A Roberto lo despojo dentro de una palangana. A Soriano en la ventana lo clavo como un pestillo. Y a Candela como un grillo lo suelto en una sabana. Qué mal poeta es Roberto. Qué mal poeta es Roberto. Soriano ya es casi un bobo. Irán es un inflaglobo y Juan es un gallo tuerto. Y yo que soy un experto en cuanto a la poesía, si viene con ironía Candelita a mi fragata, lo aplasto como una lata de Coca-Cola vacía. Vieron como Niesi viene para enterrarme su espada con la mala ministrada cara de bobo que tiene. Claro que no me conviene hablar tanta bulla así. Qué tristeza tengo aquí tener siendo buen poeta que andar con una carreta de bobos detrás de mí. Manuel Soriano, siempre en el primer lugar, lo más espectacular en el programa decano. Tengo elevada la mano para estas 5 sortijas. ¿O acaso tú no te fijas por qué yo estoy tan tranquilo? Si parezco un cocodrilo rodeado de lagartijas. Este me quiere aplastar con una lata vacía. Este me quiere aplastar con una lata vacía. Escucho tanta ironía y lo quiero perdonar. Yo aquí lo dejo pasar para que digan mañana que fui una persona sana y que con ellos canté para que tomen café cuando a mí me dé la gana. Juan Antonio Díaz, si la furia multiplico, me desangro pico a pico en vallas de poesía. A Candela le doy vías y a Onesi si entra en mi llano, lo parto con esta mano como a una barra de pan y le doy un trozo a Irán y el otro trozo a Soriano. Juan Antonio es un gitano que ha vivido a la deriva. Juan Antonio es un gitano que ha vivido a la deriva. Y Roberto no motiva ni a las palmas en el llano. ¿Y qué decir de Soriano? Un loco a más no poder. Candela no sabe arder y Onesi que poco abarca. Tiene en el rostro la marca de un zapato de mujer. Si tú lo vas a entender, Irán es como una masa de pan sin sal y sin grasa seca y que se echó a perder. Y sin querer ofender a nadie a mi alrededor, Robertico sin color y que se la da de guapo es un muñeco de trapo con plomo en el interior. Soriano a mí me parece. Soriano ya le obedece al grito del almanaque. Ya no hay brazo que lo saque del dolor que lo encanece. Candela no se parece a sus primeros retratos. Y con los brazos jipatos, si no se sujeta entero, un día tendrá el sombrero al lado de los zapatos. Para Roberto, que es un fracaso de las villas, lo tiro por las orillas y a Irán lo mato después.
Y para los otros tres, vengo con una pistola que con una bala sola mata un tomeguín pequeño, un judío pinareño y un pavo cabeza bola. ¿A qué la mujer le da? Este le da a la mujer. Como para enriquecer a los que vienen acá. Pero esto se acabará, o más tarde o más temprano. Lo acaba Manuel Soriano. Y donde el verso transpira, que viva Clave Guajira. En la clínica de Cano. ¡Epa! Viene pulsando la lira, sentado en medio del monte, cantando a la palma real, la mariposa y al sinsonte. Canto al buey, a la carreta, al manantial y al arroyo. Surco nace un poeta y del poeta un tesoro. Por eso.